Sebastián, vamos con Cayo, con todo el Valle de Cuna. Me mola mis quipatas, campeones. Rosalía. San Diego. Indígenas. Soledad. Cayo.
champonquita. Thank you.
estos momentos, dejando un recuerdo a sus lindas hijas, hijos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Catalina Peña. Catalina Peña, en vida todavía hoy, dejando a su familia con mucho cariño para sus nietos, hijos, sobrinos que se encuentran en el Perú y de fuera del Perú. Continuando el gran desayuno del día 31 de agosto del 2019, que sigue hoy, nos encontramos en la casa de la señora Rosalía Samaniego y sus hijas, para servirnos un rico caldo, caldo de cordero, ¿eh? No. Caldo de cordero, soltero. Soltero, ¿no? Claro. El cordero era soltero y ahora ya. El cordero a... soltero es el caldo. Ya se vamos a saborear hoy día, ¿no? Bien, ¿no? Ahí lo tenemos. Buenos días. Provecho. Falta limón nomás. ¿Tienes el rico desayuno? Falta el rico caldo. Ya. Sí, aprovecho. Sí, aprovecho. A rico caldo. Plato típico de la región de acá de Misquipata, ¿no? Sí, me imagino que está rico. Ya vamos a saborear todos. Gracias. Está ok. Muy bien. Sírvase. A rico caldo. Gracias. En la casa de la señora Rosalía Samaniego. Vamos a servirnos. Provecho. Gracias. Está rico. Bien preparado. Está rico. Bueno. Está preparado. Provecho con rico caldo. Especialmente preparado por un chef. Ajá. Está bien. Saboreen. Qué rico está el caldo de cordero. Sí, soltero, rico. Dice, ¿no? Ajá, soltero. Don Sé. Está bueno. Sin soldado, ya. Sí, está bien. Sírvate, provecho. Acá, mamá Rosa. Sírvate bien. Para que baile. Hay que asegurar mi estómago. Asegúrate, porque a mediodía de repente ya te tiras tu tranca. Ya no va a dar. Es el remate, hoy día, el último día. Sí, hoy día ya. Vas a ver chispas en la tarde. Sí. El tío Freddy nos está dando el desayuno. Está rico caldo, ¿no? Está rico, preparado, está especial. Caldo de soltero, dice. Cordero soltero. La borrega de doncella, dice. La borrega de doncella. Sírvase. Está también la familia tomando el desayuno. ¿Rico caldo? Sí, está rico el caldo, bien preparado. Está pasando a gusto. Cordero soltero se deja comer bien. Sí, así es. Rosalía Samaniego, su hija Soledad,
Reciben mis saludos de esta mañana. En segundo lugar, quedo agradecido acá de la señora periodista. Estaba bueno el desayuno de mi cuñado Freddy, de mi cuñada Sonia. En agradecimiento, le voy a dar 10 cajas de cerveza a mi cuñado Freddy, a mi cuñada, luego con mi esposa y para toda la familia para servirnos. Ya, Rusia, vamos a servirnos. La invitación de cerveza, gracias cuñado, gracias Lucha. Estoy bien agradecido con todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias por esas lindas palabras. Qué bonito gesto. Así Luis ha dicho. Santiago.
Samaniego, todo por los Estados Unidos. ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos a la vida, la familia Samaniego! ¡Siempre por mis Quipata! ¡Eso, Antonio! ¡Estamos bailando, hijo! Quiero saludar a todos mis sobrinos que están en Estados Unidos. Y mis sobrinos, así nomás estamos pasando la fiesta el 31 de agosto. Ramiro, Ramiro, Ángel, Roger, Dennis, Roger, mis sobrinos, de respeto. Ya nos encontraremos, ya sobrinos, el próximo año, ojalá que regresen. Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, gracias por esos lindos saludos, qué bonito gesto con la familia Samaniego Peña. Siempre saludando a Edgar Samaniego Peña por los Estados Unidos, por el estado de Nevado. Parte del mundo. Muchas gracias. Gracias, gracias por esas palabras.
Thank you.